Y es que estamos acostumbrados a que Ubuntu nos dé una de cal y tres de arena, ¿no? Una de cal y una de arena. Y es que es Ubuntu es así. Ayer mismo ponía yo un tweet, un tot en mis redes sociales que decía: Ubuntu ya no es lo que era hace mucho. La única ventaja que le veo a que aún siga existiendo es que sirve de base para distros como Linux Mint, como Zorin OS y alguna más. Ya sabéis, repositorios y la base. Pues ese tweet, al menos en Twitter, tuvo una acogida espectacular. Opiniones muy diversas, a favor y en contra. 6.100 visualizaciones, 7 repos, una cita, 58 me gustas y 4 elementos guardados. Ubuntu, ya sabéis, Ubuntu viene de Sudáfrica. Ubuntu es una palabra sudafricana que quiere decir no sé instalar de bien. No, no, broma. Ubuntu es que tiene tarea. Mucha gente dice que, bueno, que ya Ubuntu, yo me incluyo, que Ubuntu ya como que pareciese que está abandonando al usuario de escritorio y se centra en las empresas. No es, digamos, está en su derecho, no es algo ilícito, pero bueno. Ayer salió la beta de la 24.04 Noble Numbat, que es la LTS, la que va a ser LTS ahora. Me la bajé anoche, hoy la he grabado en un pendrive, no uso Ventoy. Y la estoy probando. Llevo un par de horas, digamos 2 horas y media atrás con ellas. Así que voy a decir rápidamente cuál es mi impresión. No va a ser una review a fondo porque ya todos conocemos Ubuntu. Un dash lateral, Genome y 4 aplicaciones. Entonces, os voy a contar qué me ha parecido desde el inicio hasta ahora. Sí, eran apenas 3 horas que llevo con ella. Bueno, aquí tenéis la noticia, muy Linux, ya sabéis que siempre más o menos es el portal que tomo como referencia, portal en español muy conocido, disponible Ubuntu 24.04 LTS Beta, más o menos quiere decir porque cuando hicieron el anuncio desde Ubuntu Discourse, las ISO no estaban disponibles y cuando entrabas a bajártelas se ponían 404 no found, pero nada, las 2 o 3 horas ya subieron, decían ellos que estaban retocando las ISO, dándole un poco más de brilli-brilli a las ISOs para que le faltaban cosas, vamos, que meterle. Y bueno, aquí tenéis todas las novedades, no voy a leerlo completo, ya lo dejaré abajo el enlace en la cajita de descripción. Siempre abrí la cajita. Genome 46, perdón, Linux 6, kernel Linux 6.8, Mesa 24.0, un instalador nuevo, que ahora hablaré de él. Ya sabéis, esta va a ser LTS. ¿Qué más? Pues bueno, la más destacada, Thunderbird en Snap, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenéis toda la familia. Veis que si ahora entramos, sí, nos da las ISOs, las imágenes. Ojo, 5,3 gigas una ISO de Ubuntu. Madre de Dios. Me acuerdo cuando se podía grabar las ISOs de Ubuntu en un CD de 600 megas y te sobraba CD. Vamos a ver por curiosidad la de Ubuntu. La de Ubuntu, 3,9 gigas. Bueno, comenzamos. Bueno, esto lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Ubuntu 24.04 LTS. Beta. Recordad, beta, beta. El nombre se llama Noble Numbat o Numbat. Bueno, lo primero. El nuevo. No he tenido problemas a la hora de iniciar con la ISO que he grabado con Balena Etcher. Yo siempre uso Balena Etcher. Siempre, siempre, siempre. Vamos a ver cómo anda recursos antes que todo, primero que todo, primero que nada. Parece que va bien. Parece que va bien. Parece que va bien. No he tenido problemas con grabar el pendrive con Balena Etcher a la hora de iniciarlo. Ya sabes que no uso Ventoy. Mucha gente Ventoy. No me gusta Ventoy. No uso Ventoy. No tengo esa ventolera. Nuevo instalador. Bueno, nuevo instalador. Me gusta. Ha ido muy suave. El nuevo instalador ha ido muy suave y muy limpio. En contra de otras betas anteriores y daily build anteriores. Y
ediciones anteriores que había probado con el nuevo instalador. En esta ocasión, el nuevo instalador sí me ha ido muy bien. Me ha ido perfecto. A ese de la moto también le gusta el nuevo instalador. Pero hay un pero. El nuevo instalador no me permite... ya sabéis que yo suelo instalar con un esquema de particiones previamente ya hecho, porque tengo otras distros. Entonces, a la hora de instalar, pues yo elijo personalizado. Y hay una cosa que el nuevo instalador no permite, el nuevo instalador en Flutter creo que es, no permite, aquí tengo unas capturas, unas fotografías que he hecho ahí con el móvil. Venga, vamos a ver, ¿se está viendo? Sí, se está viendo. Lo que pasa es que se ve ahí muy borroso. Venga, a ver si deja. Ahí está. ¿Veis? Yo tengo un... bueno, antes que nada, primero que todo, se me olvida. He instalado el Ubuntu 24.04 Noble Numbat Beta en mi Slimbook One AMD Ryzen 7 4800H con una Radeon integrada, incorporada. Ya sabéis, una... la que va dentro de ese procesador y 32 GB de RAM, kernel 680-22. Bueno, el nuevo instalador, yo en este SSD, en este mini PC, tengo un SSD NVMe de 1 TB. Aquí, la primera, la P1, es la EFI de Debian 12. La P2 es la partición raíz de Debian, que está en S4. La P3 es una partición de datos que tengo ahí común para si instalo varias, o para Debian, o para... ¿vale? Y bueno, y entonces detrás de la partición de datos, la P4 es una partición de EFI FAT32 pequeñita, y la P5 pues la dejaría para raíz de la nave distro. ¿Qué pasa? Que tuve que desistir de instalar Ubuntu aquí en este SSD concreto, y tengo otro SSD que lo tengo destinado a pruebas. ¿Por qué? Porque el nuevo instalador de Ubuntu es muy bonito, lo que queráis, pero no permite que hagas que instales, como si la demás distros, en un mismo SSD dos boot EFI. Te toma la P1, por ejemplo. Yo aquí tenía con Debian, tenía OpenSUSE, tenía ARC, tenía cualquier otra, y yo puedo elegir boot EFI la P4 por separado para no pringarle de Debian, y ya está. Y luego, si me, cuando pruebo esa distro, si me arrepiento, desde Debian elimino la P4, por ejemplo, que es la boot EFI de la nueva distro, y la P5. Pero Ubuntu no. Ubuntu no me deja seleccionar otra boot EFI aparte. Tener dos boot EFI en el mismo SSD. El nuevo instalador de Ubuntu me toma la P1 con Debian. Entonces se me mete el group dentro del group de Debian, y yo no quiero. Y se me mete el EFI dentro del EFI de Debian, y yo no quiero. Yo quiero separado. Entonces, como cuando tú llegas al momento de decirle al nuevo instalador de Ubuntu, quiero partición de experto personalizada, y tú eliges boot EFI la P4, no te da opción a continuar, a siguiente, abajo en el instalador. Tienes que decirle sí o sí la P1, que es la de Debian. Entonces desistí y agarré saqué el SSD del Slimbook One con Debian, que está ahora mismo sola, y metí otro SSD que tengo para testear distros, que está solo, el SSD de 1 TB solo, lo dejé ahí y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Que digo, bueno, voy a hacer una instalación en automático, que hace años que no hago instalación en automático. A ver qué pasa, a ver qué particiones me hace Ubuntu. Si le digo automático, topa a ti el disco de 1 TB, y vamos a verlo. Aquí he instalado 4 aplicaciones mías, ¿no? Por ejemplo, esto también se lo he puesto yo, algunas extensiones que ahora os las enseñaré. Venga, Gparted, ok, vamos a decirle mi contraseña, tacataca, 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 ya sabes que siempre la misma. Entonces, esto es lo que me ha hecho Ubuntu por probar, que hace años, siglos, que no pruebo una instalación automática. Ubuntu, cuando tú le dices, instálate en este disco para ti, para siempre, te crea una partición boot EFI
el Base MP1. Es un disco de 1 TB que estaba vacío en S4. Digo, vete ahí, ¿eh? No había más distros. Tenía ARS, pero la quité para seguir probando, porque ARS la tengo en el PC grande. Pues te crea una partición FAT32 para BootDefi de 1,05 GB. No de 300 megas, como los expertos, Un grupo de expertos ha dicho, no. Te crea el instalador de Ubuntu. Te lo crea. Ole, en la Feria de Sevilla. Te lo crea. De la partición de BootDefi FAT32 de 1,5 GB. Cuando todo el mundo, cuando yo lo hacía así de 1 GB, me llamaban loco. ¡Ah, el calvo! El cortijero es loco. ¡Wow! Para FAT32 le ha dado 1 GB. Pues mira ahora, el instalador de Ubuntu. ¿Quién es el loco ahora? ¿Eh? El loco de la colina. Pues ahí lo tenéis. Lo ha creado él solo. Así que eso no lo va a ocupar nunca. Y luego me ha dejado todo lo demás, los 930 GB para la partición RAID. No, home separada, eso ya es muy antigua. Cerrar la home separada es muy antigua. Pero en el punto de montaje, pues que en vez de hacer raíz solo, pues raíz, coma, barra bar, barra snap, barra firefox, barra common, barra host, unspell. Todo eso hace falta, por Dios. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No entiendo yo. Estos puntos de montaje, esto es por snap, no es por otra cosa, pero estos puntos de montaje no los entiendo, porque yo soy de la vieja escuela. Yo BootDefi, boot, barra home, barra media, barra datos, barra bar, etc. Pero toda esa ristra de punto de montaje, barra, coma, barra, bar, snap, firefox, common, host, unspell. ¡Ay, la virgen! Pues eso es lo que te crea Ubuntu cuando tú lo le dices automático, toma, topa a ti el disco. Tú te instalas ahí y tú ya vas tirando ya así eso. Ok. Bueno, aquí tenéis, he hecho algunas cuantas fotos del nuevo instalador. Instalar Ubuntu, probar Ubuntu. Y aquí, en un momento de la instalación, qué mierda se ve la foto. Ahora, dice, ¿qué aplicaciones te gustaría instalar para comenzar? Te da la opción de instalación predeterminada, solo lo esencial, el navegador web y las utilidades básicas, que es lo que yo he usado para no poner una cosa muy gorda. Instalación completa, una selección de herramientas de oficina, utilidades y navegadores web compatibles sin conexión. Por eso pillará la ISO de Ubuntu 5,3 GB. Por el tema de instalación completa. En mi caso he elegido la de arriba. Instalación predeterminada, que te instala poquita cosa. Y yo ya le he puesto mis cositas que yo he creído oportunas. Ok, mis aplicaciones de siempre. Luego, también, se me ha olvidado hacerle una foto, pero en el a la hora de... no sé, antes o después de esta... Te dice modo experto, no sé qué, un archivo, o modo para tú decirle no, yo quiero las particiones así, o sea, una cosa muy rara que no me acuerdo, pero bueno, más o menos ya me entendéis, ¿no? Aquí, esto es cuando se completa el proceso de instalación. Además, durante el proceso de instalación, hay aquí abajo, bueno, aquí ya se había terminado Ubuntu 24.04, está instalado y listo para usarse. Durante el proceso de instalación, no sé si aquí se ve, no, porque es más adelante, cuando termina la siguiente, aquí abajo te pone como una terminal, un dibujico, y cuando se está instalando tú le pinchas a la terminal y te sale todo lo que va haciendo, el log, ¿no?, en la terminal de lo que va haciendo. Y si eres un usuario experto y te gusta ver eso, pues te viene bastante bien. Eso, instalador muy bonito para principiantes, pero para los expertos que tenemos varias BootDefi en un mismo SD, no nos sirve. Por lo demás, muy bonito. Otra cosa, ya sabéis que yo no soy de los que tienen inicio gráfico, lo quito. En el GRUB, el kit splash, en el archivo GRUB, el kit splash lo quito, lo elimino. Yo he visto tutoriales de gente que le pone animación gráfica al inicio. ¿Dónde va? Por Dios, chiquillo. A mí no te rimes tú así. Pues yo lo quito. ¿Por qué? Porque me gusta ver el log de inicio de la distribución, a ver si veo algún error. Pasa muy rápido, pero si hay algo en rojo lo ves.
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Shh! ¡Ojo lo que voy a decir, eh! Agarraos. ¿Estáis preparados? ¿Estáis sentados? Sí. He grabado en vídeo el log de inicio de Ubuntu 24.04 Noble Numbat Beta. Aquí. Vamos a abrirlo con... Venga, celuloide, mismamente. Celuloid. Venga. ¿Lo veis? Mi Slim One. Ahora... ¿Qué está pasando? ¿Veis? Kernel 6.8 0-22. No le he puesto ningún kernel externo para hacer la prueba con todo esto. ¿Qué? Ahora. ¿Veis? Va pasando. Esto a la gente no le gusta verlo. ¿Por qué? Está loco. ¿Y veis todo en verde? Ok. Todos los locos. Ok. Todo en verde, por Dios. Por la Virgen. Santísima. Os digo yo que yo he probado muchas distros. Esos mensajitos que han salido en verde, ok, todos. Es la primera vez, ya no a Ubuntu, a una distro que no veo ningún file en rojo. Que a lo mejor no es algo importante, que es un módulo que a lo mejor pues tampoco es que pasaba por allí. Pero es la primera vez que veo que sale todo en verde. Que sale todo en verde, no hay ningún fallo. ¡Ay, la Virgen! Ubuntu parece que se está poniendo las pilas. Ubuntu parece que está poniendo las pilas, ya os digo. A mí en todas me sale siempre algún errorcito. En todas, hasta es la primera vez, os lo juro por Snoopy, que veo todos esos mensajes en verde. Por eso yo le quito los splash, porque yo quiero ver esos mensajes de inicio. ¡Ay, señor! Llévame pronto. Dicho esto, bueno, vamos a ver, al lío. Que me he hecho aquí como una especie de... una especie de guión que, bueno, que lo sigo a mi manera y ya está. Otra cosa, hice la instalación en español, como habéis visto las capturas. A pesar de haber hecho toda la instalación en español, elegir España, teclado español, todo español, la distro se me inició en inglés. En inglés, sí señor, en inglés. No hay más problema. Nos vamos aquí a preferencia del sistema y nos vamos aquí donde está esto, ok, pues aquí región e idioma, y aquí tuve que cambiarlo, pues idioma español de España y formatos España. Simplemente entráis aquí, si os ponen inglés los cambiáis y ya está, ok. No hay mayor problema que eso. Fecha y hora sí se quedó bien, ok. Aquí en usuarios le puse los tomates, porque yo soy salmorejo. Salmorejo se hace con tomate. Debo decir que el tema negro de... perdón, que el tema negro oscuro, el tema dark de Gnome 46 se ve precioso. Se ve precioso en Ubuntu, en Thorin se ve espectacular, en Debian 12 se ve espectacular. En general, aguaita, tema oscuro, aguaita se ve para chuparlo, para hacerle el amor. De verdad, os lo digo, precioso. Aquí ya veis, Ubuntu, Noble, mi procesador, la memoria, la capacidad del disco desconocido, que esto es un bug al parecer de Gnome 46, y detalle del sistema. Por aquí, he revisado en Synaptic, le he instalado Synaptic, por el tema de AMD GPU, el tema de VDPAU, los driver mesa, los pone todos para AMD GPU, lo pone todo. En este sentido no tenemos que hacer nada. Los que tengáis AMD GPU, ya sea AMD GPU incorporada o dedicada, yo ya no sé, por lo menos la AMD GPU que viene dentro de este AMD 7 4600H, viene todo, ok. Y bueno, pues y mesa, ya veis, ha visto la versión que la pone en Linux y ya está Gnome 46, que va por la 46 y algo, no sé, pero bueno. Debo decir, antes que se me olvide, las fuentes se ven horribles, han cambiado. Esto sí hay que instalarlo, retoques, que es Gnome Twix, sudo apt install gnome-twix. Las tipografías, cuando serán mías, se ven horribles, al menos en mi monitor y al menos en mis gráficos. Habría que cambiarlas por Cantarel, que no vienen instaladas por defecto, las tienes que instalar. Recordad que es la instalación mínima, no es la instalación gorda la que yo he elegido, es la instalación mínima. Bueno, pues las Ubuntu Sans, el texto documento Sans y texto mono espaciado Ubuntu Sans Mono, a mí no me engancha. Ligera, como siempre,
aquí en renderizado. En alisado, LCD viene por defecto, que nunca viene y sí hay que ponerlo. Y bueno, pues la apariencia de momento lo voy a dejar en Yaru. Eso sí, le he cambiado. Aquí nos vamos, por ejemplo, a apariencia. Y le he puesto en modo oscuro, porque en modo claro se ve como la mierda. Os lo digo así claramente, se ve horrendo en modo claro. Y en vez del color este de Ubuntu naranja, pues le he puesto azul. Para modo oscuro lo veo mejor el contraste de azul, ¿no? Picáis aquí y veis esto, pues yo lo veo mejor. Y ya está. ¿Qué más aquí? ¿Qué más? Por lo demás, pues bueno, Bluetooth funciona, la Wi-Fi funciona, una Intel AX200. Los fondos de pantalla no he probado todavía ninguno. Este que viene me parece, al cambiar al modo oscuro, se cambia a este. Cuando eliges el modo claro, está este. No me gusta esa corona. No veo ese logo, lo veo... Lo veo muy feo. Lo veo muy feo. Bueno, dicho esto, lo de las fuentes habrá que cambiar luego cada uno las que quiera. Las Ubuntu son esas, no me han gustado. Otra cosa, Snap. Snap, la nueva tienda de Snap tiene un nuevo icono o icono. Va muy rápida. No me he dado ningún error. ¿Os acordáis que siempre que se instala Ubuntu, cualquier versión anterior, Ubuntu X aplicación, la que sea, con la que quieras, ha experimentado un error y debe cerrarse? Informar a los desarrolladores y te cansa de cerrar ventanas. No ha salido ni una ventanita de esas. La tienda de aplicaciones de Snap no ha dado ningún error. Es más, le ponéis aquí las cositas. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Además, ahora, pues aquí muy bien. Remina muy, muy bien. Genome Calendar, este bien. Este. Bueno, pues se ve realmente bien. Debo reconocer que la tienda de aplicaciones de Snap se ve realmente bien, muy rápida, muy rápida, bastante rápida, y iconos bien, productividad, muy bien. No he instalado nada Snap, es más, le he instalado Flashpack, ahora os comentaré cómo se instala. Voy a seguir instalando Flashpack, no voy a instalar ninguna Snap que no venga de por sí instalada, también lo digo. Desarrollo, oye, que se ve bastante bien. Cuando sea, habrá que ir instalando Snap, cuando sea. Cuando sea. Pero ya está. Aquí, administrar. Lo único que había, estaban todas al día. Lo único que se me ha actualizado ha sido la de Firmware Updater. La aplicación para actualizar el firmware de las cositas que tú tengas. Y ya digo, funciona bastante bien. Funciona bastante, bastante bien. Ok, vamos a buscar, por ejemplo, Spotify. Venga, Expo. Spotify, muy bien. Vemos aquí los votos, tal y cual. Bueno, pues realmente aquí la tenéis. Tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Tienda Snap, perdón, tienda Flashpack. También se ve preciosa la de Genome Software con el plugin. Aquí se ve algunos cuantos iconos que no salen. Pero bueno, he instalado la tienda de Genome Software con el plugin para Flatpak y el plugin para Snap, que también se instala como dependencia. Además, tengo algunas, por ejemplo, Mission, algunas aplicaciones instaladas, ¿ok? Pues ahora ya te pone si es verificada, el Flatpak, etcétera, y funciona perfecto. Además, si le picáis aquí, si instaláis la tienda de Genome Software con soporte Flashpack, también algunas aplicaciones que tienen, por ejemplo, vamos a poner Spotify, que son de esto, ¿cómo se llama? Así me sale. Pues te da la opción, pues no, pero algunas aplicaciones sí te da la opción también de Flashpack, repositorio de Ubuntu o Snap. Ahora mismo no encuentro ninguna, pero antes encontré. Pero vamos a ver. Blackbox, por ejemplo. A ver, venga, Blackbox. Veo que falta algunos iconos. Esta la he instalado de Ubuntu porque he visto que está en la misma versión que Flashpack. Y entonces, estando repositorios en .dev, prefiero el .dev
De momento prefiero el punto de. Pero cuando te topes con otra aplicación que también tenga Snap, te saldrá también en Snap. Algunas, no todas, pero algunas te saldrán en Snap. Ahora, pues, si queréis instalar Snap, pues lo mejor es que vayáis a la tienda de Snap. Además, con el nuevo icono ese tan chulo que dan ganas de pegarle un bocado. Vais a la tienda de Snap y ya está. Funcionan ambas maravillosamente bien. Las de Flaspa veis que algunos iconos no salen y ya está. No ha tenido conflictos con instalar Flaspack, el Genome Software, con el plugin de Flaspack y con el plugin de Snap. No ha habido ningún conflicto. Lo dejaré aquí abajo. Pues cómo instalar soporte Flaspack en Ubuntu. Vale para 24.04 beta, para noble numbat, ¿ok? ¿Qué más? Esto ya lo he dicho. No, que lo tengo aquí apuntado, que no es mentira. Aquí en Telegram me he hecho una lista. Yo es que soy así. El tema audio, sí hay una cosita. Ya os dije antes que PyWare viene por defecto, que funciona perfecto. Pero hay una cosita que no la entiendo. Por ejemplo, he visto que el archivo... Es que ha entrado a la puerta diciendo que espere, que estoy grabando. El archivo alza no sé qué, que no me acuerdo ahora, porque como alza UCM, pues no me enseña la interfaz de audio como si me la enseña en otras distros, como Arch, como Fedora, etc. Por ejemplo, yo estoy usando la mesita de mezclas por USB Motu M2. ¿Veis aquí dispositivo de salida? Pues me sale Analog Output, salida. Pero en otras distros que tienen las mismas versiones de este archivo de ALSA y de PyWare, pues me sale salida monitor los dos conjuntos y la salida de audífonos. Y aquí en entrada, como ya he enseñado tantísimos vídeos, en entrada solo me pone Analog Input. Allí es salida y aquí entrada analógica. Salida analógica y entrada analógica. Pero no me pone por separado la entrada número 1, L, y la entrada izquierdo y la entrada de micrófono número 2, R, derecho. No me lo pone, solo me pone entrada analógica, M2. ¿Por qué? No lo sé. Porque el archivo de ALSA UCM está por el 1.2.10, que lo he mirado antes. Va por el 1.2.11, creo, en Arch, pero en el 1.2.10 también lo hacía. No entiendo. Además, también veis que están las cositas en inglés. Pero bueno, funciona como estáis viendo, como se está grabando mi hermosísima voz. Así que, bueno, eso es dejar eso por ahí. Otra cosita. El desempeño va bastante suelto. Va ligero. No tiene el brilli-brilli a lo mejor que tiene Fedora o OpenSUSE, pero oye, se desenvuelve bien. Va bien. Va como si fuera una cuesta abajo y sin freno. Va bien. Va suelto. Quitando los primeros minutos, cuando se actualiza algo, pum, 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 pum. Cuando lo tuve que poner de inglés a español, pero una vez ya y lo reinicié. Y, oye, pues se han balado. Va suelto. En este mini PC. Recordad que estoy hablando de un mini PC, ¿eh? No de un PC tocho, tope flama, full contact pro plus. Un mini PC. Genome 46 va bien también. Genome 46 ya la conocemos, pues va bien, va como Genome 46. Va bien. ¿Cómo va Genome 46? Pues mejor que 45, ¿no? Y peor que 47, ¿no? Nuestro mejor Genome hasta la fecha, que si fuera inspirado en Apple, que Genome está inspirado en macOS, pues dirían nuestro Genome 46, nuestro mejor Genome hasta la fecha. Como mejor iPhone hasta la fecha, con ese, pues, Genome 46, va bien. No se ve un Genome demasiado extorsionado por Ubuntu, quitando el Dash y cuatro cositas, no se ve un Genome demasiado extorsionado por Ubuntu. ¿Qué más tengo apuntado por aquí? Firefox en Snap. ¿Cómo va Firefox en Snap? Bueno, pues lo he visto suelto.
Lo he visto suelto. ¿Os acordáis de las culis sueltas? Culis sueltas. Cuando se pusieron de moda. ¿Estarán todavía por ahí por YouTube las culis sueltas? Vamos a buscarla, venga. No tengo ni mis marcadores ni nada puestos por aquí. Venga, YouTube. Eso es hace muchos años. Eso eran cuando... ¿Qué historia YouTube? Ni que le eche miga para YouTube. Las culis sueltas. Lo que pasa es que dará... dará copyright, digo yo. Eran sueltas. Eran de México, ¿no? Me parece recordar las culis sueltas, mega a mí. Odia, me da miedo. Me da miedo poner esto, ¿eh? Ya está. Culi suelta. Esto hace 9 años. Ay, la virgen. Bueno, por eso no me toman en serio luego. Estaba hablando de Ubuntu y sale con las culi sueltas. Luego, por eso soy el canal de Linux que la gente menos se toma en serio. Que me distraigo con las culi sueltas. Que no puedo. ¿A qué iba yo a decir? Coño, se me ha olvidado. Firefox en Snap va bien. Va bien. Pero para mí, a manera personal, si yo me quedara con este Ubuntu, lo dejaré unos días de prueba a ver qué tal se va portando la beta. Yo pondría el Firefox directamente de la gente de Mozilla con el repositorio dev para Debian, Ubuntu y derivadas, con el repositorio apt-dev. Aquí lo tenéis en muy lindo, es como se hace. Yo lo he hecho mil veces en mil distros distintas, Debian y basadas, y va perfecto. Dejaré abajo la cajita de descripción. Este es un Firefox directamente entregado por Mozilla en un repositorio apt en .dev, ¿ok? Pero eso sí, no voy a engañar, el Firefox en NAT no le he visto ningún fallo en las 3 horas que llevo con Ubuntu. ¿Qué más? Lo renderizar a fuentes ya lo he dicho. Y bueno, extensiones. Podéis instalar el gestor de extensiones. Y yo, pues, gestor de extensiones. Aquí está. ¿Qué le he puesto yo las extensiones? Le he puesto app menu is back, que es compatible con Genome 46. ¿Qué es esta extensión? Pues es para que nos salga la extensión aquí arriba. En el panel superior, si yo la desmarco, veis que ya no. Esto es Genome 46, esto no es Ubuntu, ¿eh? Esto es Genome 46. No le echamos toda culpa a Ubuntu de todas las cosas que pasan en Genome, ¿no? Pues a mí me gusta, por ejemplo, si yo abro el navegador Nautilus o archivos, no me sale nada. Aquí arriba, al lado de lugares, pero si yo vuelvo a activar app menu is back, pues ya, sí estaría. ¿Ok? Ya que estamos aquí, vamos a ver las preferencias de archivo, esto es Genome, pues simplemente yo le activo todo esto y ya está. Ya digo que el tema guaita oscuro se ve perfecto, es que me dan ganas de hacerle el amor a guaita. Se ve mucho mejor que Plasma, todo hay que decirlo, lo siento. Yo le he puesto de mi parte app menu is back, blur myself, ya sabéis, para que se vea desenfocado, ¿eh? Plus status indicator, que es lugares, todo eso tan grande quiere decir lugares. User theme, pues la voy a activar. No suelo usar otro tema, pero bueno. Y Vitals, que es esto, que al final me gusta más que la otra. Vitals, ok. ¿Os acordáis de la canción de aquella de la India? Del Vita Vital de... Era Pita, Vita Vita. Y estas son las que vienen por defecto instaladas por Ubuntu. Desktop Icons NG, Ubuntu PP Indicators, Ubuntu Dock y Ubuntu Tiling Assistant. Supongo yo será para esto de que tú haces aquí, win, cositas de estas, ¿no? No, win, lo he hecho yo, pero bueno, qué cosita. Debo decir que por defecto te pone el icono de la home en el escritorio. Yo lo quito, yo no quiero iconos en el escritorio, no quiero iconos en el escritorio. Ok, bueno, y de aquí podéis explorar y buscar más, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las que yo tengo instaladas por mi cuenta, las que vienen instaladas por Ubuntu. ¿Qué más? Pues bueno, me he alargado demasiado, quería hacer algo más chico, 10 minutos. Ya voy por media hora. La virgen. La culpa a las culis sueltas. La culpa a las culis sueltas. Bueno, vamos a poner esto ya para finalizar. Yo digo que
A ver, ¿tengo algo más? No, no tengo nada. Renderizado de fuentes, ya lo he dicho que no me gusta. A lo mejor se puede arreglar de una u otra manera, pero a mí, pues en mi equipito, pues se ve así. Este es el primer Ubuntu 24.04 y es una beta, porque el 23, el 22, todos me salían las típicas ventanas. Esto debe cerrarse, aquello también y lo otro también, por si acaso, porque ha habido un error, ¿no? Y lo vamos a enviar el reporte. Es el primer Ubuntu que no me ha salido ninguna ventanita de error en ese sentido. OBS, estoy grabando con OBS Studio de repositorios 30.0.0.2. No lo he minimizado porque había un error con Ubuntu, al menos a mí me pasaba, del PPA oficial, que si lo minimizaba se cerraba solo y yo me tiraba aquí una hora hablando y luego digo, ¿dónde está OBS? Lo tengo en el segundo monitor, en el de la izquierda, aunque como veas la cámara invertida, pero de la izquierda. Porque el PPA oficial de OBS Studio todavía no está para Noble Numbat, ¿ok? Lo he mirado antes y no está. Entonces, debo decir que no me he experimentado ningún error, el instalador muy bien, quitando eso, que es una cosa, es decir, dos bootfi en el mismo SD es cosa mía, es decir, no todo el mundo hace eso. Un usuario normal pues instala simplemente Ubuntu en el disco y ya está. Pero bueno, va muy suelto y la tienda de Snap no ha fallado. Le puedes poner la tienda de Flatpak sin ningún problema, no hay interferencias. En otra versión de Ubuntu sí me ha dado errores, dice porque Ubuntu no quería Flatpak. Aquí no se ha quejado todavía. Aplicaciones casi a la última de repositorios y las que no tenéis en Snap y en Flatpak a la última. Quitando eso de la interfaz de audio, que no me sale como en... me salen otras normales y a medio traducir, pero bueno, no importa porque llevo torta. ¿Y qué más? Y bueno, las sensaciones que me ha dado son buenas. Es más, y esto coño que se me olvida, lo acabo de ver ahora. Por Dios, qué iconito más bonito este de aquí abajo, ¿no? Antes eran unos puntitos aquí, este de mostrar las aplicaciones, este de la izquierda, donde tengo ratón aquí, esquina inferior izquierda. Eso le da muchos puntos. Eso le da muchos puntos a Ubuntu. Habré puesto el logo de Ubuntu aquí abajo en el dash, en vez de poner la parrilla esa que tenía antes. Bueno, más que lo he visto, si no se me pasa, por Dios, por Dios. Bueno, ya fuera habrá más. Me ha dado buenas sensaciones. Es más, tan buenas sensaciones me ha dado a pesar de mi tweet de ayer. Tan buenas sensaciones que la recomiendo para un uso doméstico, para un uso de la casa, para un uso general profesional, para todo. Me la quedaría para mí. Junto a mi ARS, evidentemente, junto a mi Debian 12. Evidentemente, como tengo muchos equipos, me puedo permitir. No voy a quitar Debian 12 por esta, ni voy a quitar mi Arlinux Plasma por esta versión de Ubuntu, ¿no? Pero sí la recomiendo. En definitiva, resumiendo, la recomiendo. Recomiendo esta versión de Ubuntu, no la anterior. Esta sí. La anterior no. Esta sí. La recomiendo. Me ha dado muy buenas sensaciones en las 3 horas que llevo con ella. Creo que han hecho un buen trabajo con esta y todavía es una beta, ¿eh? Así que falta unos días, a finales de mes saldrá ya como estable y bueno, y va perfecta. Ya veis que tengo 1996, el año que nací yo. 1996.dev, 16 Flatpak y 10 Snap. No le he instalado ningún paquete Snap. Mi primera opción siempre es repositorio. Segunda opción, Flatpak. Y tercera opción sería Snap. ¿Ok? ¿Algún día habrá que meterle mano en serio a los Snap? Algún día. Hoy no. Algún día. Nada, simplemente. La recomiendo. Funciona bien. Y yo creo que va a ser una buena LTS. Yo creo que va a dar mucho que hablar. Creo que va a dar todos los blogs tecnológicos subunteros, los que están untados y los que no.
que es verdad, están untados. Es como los de Apple, están todos medio untados, ¿no? O los de Microsoft. Esto funciona así, esto no lo voy a descubrir yo. Yo creo que va a dar mucho que hablar esta versión de Ubuntu de la 24.04. La recomiendo y si os gusta Ubuntu, cuando salga como estable, id a por ella. Sin pensarlo, sin dudarlo, fiaros de mí. Que yo nunca engaño. A lo mejor me puedo equivocar. Mucho, pero engañar nunca. Venga, gente, muchas gracias. Lo siento por el vídeo tan largo, pero es que ya sabéis que me emociono. Me emociono y luego pasa lo que pasa.